Así mosca más Suma Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. musca Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por La Pachamama Qué gusto estarles acompañando el día de hoy Buenos días Marce a los tiempos como así por aquí muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas, ¿escuchas? estamos aquí acompañándoles de suprema minga por la pachamama y efectivamente no en este oficio radial siempre muy gustoso de estar aquí en este espacio y por supuesto también enviándoles saludos fraternos a todas las vecinas vecinos compañeros compañeras que sabemos saludar ¿no? en las diferentes comunidades en las diferentes provincias en las que hemos tenido la oportunidad de eh, acompañar de visitar de estar ahí compartiendo algunos espacios de aprendizajes ¿no? compartidos y da mucha alegría ¿no? que estén ahí eh, con ese gusto, dicen ah llegó la minga y nos abrazan y nos tomamos unas fotitos y claro ahí como hacemos también el desafío no de poder irnos a esos espacios en donde están algunos bastante lejos, no con varias dificultades, pero con todas esas dificultades, con todo eso que uno le ve tan difícil, eh, vemos que tienen unas sonrisas enormes y unas ideas y una formas y unas apuestas, ¿no? En las que están, están vigentes y que le inspiran aún así. Que saludos a todas esas personas que eh, trabajan eh, sin agrotóxicos, ¿no? Que están ahí a pesar de que no hay agua, a pesar de que tienen dificultades, eh, trabajan también con la cosecha de agua, le integran, eh, a pesar de que eh, están como en una especie de abandono, pero la organización, la familia, estas personas logran dar una respuesta. Así que eso inspira y también genera compromiso para poder acompañarles. Uh -huh. Lindo, ¿no? En Ajá, realidad, este sí, sí. espacio de la minga por la Pachamama. Eh, y también en ese sentido, un gusto estar, por, o sea, poder salir por las señales de las radios comunitarias. Es, es un lujo también. Eso es, o sea, es, es un lujo. En realidad. Estar presente en las diversas provincias, comunidades, de varias radios comunitarias que también se suman a esta minga y que pues retransmiten y transmiten el programa. Uh -huh, importantísimo ese trabajo. Eh, ahí no, en la comunicación local y por eso un fuerte abrazo, un lindo saludo a Radio La Tacunga en Cotopaxi. A Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manabí, Radio Buen Pastor en Loja. Radio Herpe en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Ifeial en Pichincha. Radio Runacunapac en Bolívar. Radio Ideal tena en Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbios. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote Chimborazo. Radio Intag en Imbabura. Y por supuesto, por la señal del canal YouTube de Corape Digital TV, también que estamos ahí en las redes y en la web. Uh -huh. Y también, claro, todo ese trabajo no es posible sin el tema de las personas que están piloteando la nave de la minga por la Pachamama, ahí en los controles máster. Un saludo a Paul Salas. Y Karina Torres, la chica de los sonidos. Nuestra querida sonidista que vemos ahí que tiene bastante ahí, ¿no? Una sonrisa enorme ahora saluda ya. Ajá, ¿Sí? bueno, ¿no? Recién uno se le conoce <laughs> y ya saluda bastante bien. <risa> <risa> Y recuerde que también puede escribirnos a través del Facebook en arroba Minga por la Pachamama o en el Twitter arroba Minga por la Pachamama. Estamos también. atentos y atentas con sus mensajes. Así que el día de hoy vamos a conversar de estas épocas navideñas, pero también de los desafíos que tienen estas épocas navideñas para, y de fin de año, y de fiestas, en realidad, para eh, las mamás, los papás, los niños que. Tenemos en este momento de festejo, ¿no? Cómo hacer lo en que sea rico, sano y de nuestra tierra. Así, Así que, que ¿sí? bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. <laughs> andando. En, andando entre los Andes. Entre los Andes. Sí, andar Un viaje de energía y saberes. Y saberes. Y efectivamente, ¿no? Hoy también tenemos la grata compañía de una muy querida compañera, amiga, bueno, de varios procesos en el que vamos eh, compartiendo esto de... Eh, cuidar la vida, no aprender, aprender a cuidar la vida y en ese escenario eh, hemos ido conociendo estos espacios en el que eh, los seres son más vulnerables, por ser, ¿no? así no, es bebés, niños, niñas eh, y que ahí efectivamente eh, es bien contradictorio y paradójico lo que está pasando aquí en el país, pero también en el mundo, así que muy buenos días tardes, con quién tenemos el gusto y de qué parte del mundo y de qué parte del de mundo viene, compañera. Muchas gracias, gracias por la invitación, él y Marcelo. Siempre es un gusto compartir con ustedes este espacio y también compartir información con la comunidad. Mi nombre es Betsa Betello, soy médica de familia. Y soy investigadora en el Centro de Investigación para la Salud en América Latina CICEAL de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y también soy docente en la Facultad de Medicina. Uh -huh. Oye, y entonces este tema de eh, pensando no en la salud, en el espacio, ¿cuáles son como los riesgos que tenemos ahora eh, para, en el tema de la salud, los papás, las mamás, los adolescentes, los niños, las niñas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pregunta más difícil? <laughs> Cuando dijiste eso... Pero ahorita me pueden explicar. Es, bueno, es un tema, digamos, complejo porque la salud de las personas y definir la salud también es un es tema complejo. de debate bien, bien amplio. Pero el que nos estemos bien físicamente, el que nos sintamos bien emocionalmente, espiritualmente, depende de muchos factores. Eh, que tienen que ver con nuestra alimentación, que tienen que ver con las relaciones sociales que tenemos con el resto de personas, que tienen que ver con los ambientes en los que vivimos y eh, obviamente con todo el historial genético también que, que viene atrás de nosotros. Entonces, eh, vienen muchas interacciones y muchas situaciones que van a ser que las personas se comportan de una per, de una manera y vamos a tener también una influencia que puede venir de medios que ya no dependen mucho de nosotros como medios comerciales, por ejemplo, el marketing, la publicidad, que nos vende mucho la idea de Cómo estar más guapos, más flacos, sentirnos más felices, más contentos. Entonces, todo eso sí puede influir en nuestro comportamiento. Uh -huh. Alzarnos el ánimo, bajarnos el ánimo también. Mm, porque depende también de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos. Sí. O sea, este, este espacio, como que hay factores que uno puede cuidar, ¿no es cierto? Como mamá, como papá, eh, como tío, como abuelito, puede como cuidarnos entornos. Pero hay otros factores, en cambio, en que ya se nos escapan de nuestras manos y en eso estás planteando el tema de la publicidad, por ejemplo, de la, de la, de la publicidad, del marketing. Y toda la política, ¿no? Que también es parte ¿cómo? de este gran sistema que debería un poco proteger a los ciudadanos de eh, sustancias nocivas, de acciones nocivas y promover ambientes sanos para la población desde el momento que naces hasta que te mueres. Entonces hay que cuidarse de ciertas cosas nocivas. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas cosas nocivas para para nuestros chiquitos, para los niños, para las niñas? Es que desde el momento que tú te estás formando, que estás en el vientre de la mamá hasta cuando sigues siendo niño y eres adolescente, Existen muchos factores protectores y otros factores que van a producir daño. Entonces, la dieta de la madre, eh, las condiciones de salud mental de la mujer, eh, al, al, las situaciones ambientales a las que puede estar expuesta esta mujer, pueden ser factores que condicionen ese desarrollo desde el vientre del niño hasta su nacimiento. Una vez que nace, claro, esperamos lo mejor para el niño en un ambiente en el que sea amado, en el que reciba el mejor alimento que es la leche materna, el que reciba el cariño y la estimulación por parte de sus cuidadores, eh, cantando canciones, contándole cuentos, el que tenga condiciones higiénicas mínimas, eh, que la familia cuente eh, con agua potable, en la que las condiciones ambientales no hayan contaminantes que puedan influir para que esta familia y este niño se enferme. Eso sería como en este microsistema, pero luego tenemos todo un trabajo de la comunidad y también tenemos todo un trabajo por parte del Estado que debe brindar también ciertas condiciones para que eh, de alguna forma el bienestar de esta familia y de esta comunidad y de todos los que vivimos en el país realmente mejore, uh -huh. o sea, en realidad varios niveles, además, ¿no? De ir pensando este cuidado y eh, y pensando ese cuidado, por ejemplo, eh, en las escuelas, no sé, me imagino eh, de qué de que deberían cuidar ya en ese estamento como más amplio, de qué se debería cuidar a los niños y a las niñas para que tengan una buena salud, para que puedan desarrollarse y estar sanos y contentos. Ahí los ambientes más cercanos de los niños siempre son los hogares y obviamente las escuelas porque son los espacios donde más tiempo pasa la mayoría de los niños. Y mmm, necesitamos como sensibilizar a las familias y sensibilizar también a las escuelas para que se fomenten hábitos saludables. Dentro de esos hábitos hay un montón, pero uno de esos es la alimentación mm. en el que eh, esperamos que desde la casa puedan preparar alimentos saludables para que lleven los niños a la escuela, que los niños vayan desayunando a la escuela, porque en varios estudios que hemos hecho nosotros vemos que a veces la mitad de, de los niños no van con desayuno a la escuela, y no tanto por la falta de recursos económicos, sino por porque no se levantan temprano, porque se quedan súper tarde en redes sociales viendo la televisión, de mañana están apurados, están cansados. Entonces, una palabra que repiten mucho los niños es que les dicen apura, apura, apura. <laughs> y entonces eh, no avanzan a veces a comer todo lo que se les ha servido o no les han servido y pueden ir a la escuela sin el desayuno. Luego tenemos el ambiente escolar y en el ambiente escolar... Habrán padres que manden eh, refrigerios saludables a los niños, pero los niños pueden estar expuestos a la influencia de, de los refrigerios que pueden ser no tan saludables de los otros niños y que ellos sienten como ricos porque tienen concentraciones altas de azúcar, sal, grasa, o lo que venden en los bares escolares, que también pueden haber elementos que no son nutritivos, y también las eh, tiendas que están alrededor de las escuelas o apenas los niños salen de las escuelas, todos los productos que se pueden vender afuera, que también algunos podrían ser saludables y otros no. Entonces, lo que hemos visto en, en algunos estudios es que, eh, bueno, estos ambientes influyen en la conducta y en el tipo de calorías que los niños pueden consumir, pero eh, también vemos que no existe un control y no existe una estandarización. A pesar de que tenemos ciertos reglamentos y tenemos ciertas normativas que tratan de regularizar esta parte, pero finalmente no vemos que se cumple al 100% por uh -huh. Y los niños que les mandan la plata también. Además lo que pueden comprar. Exacto. Y así. Claro, ¿no? nosotros también vemos dentro de ese cotidiano, ¿no? Cómo eh, hemos estado cada vez más rodeados y cada vez más cerca de lo que eh, en este año aprendimos, no es productos nocivos, dicen, no qué contradictorio, no cuando hablan de productos nocivos uno dice nocivo a la salud, porque es que está en las perchas, porque está tan cerca, no y además que están dirigidos a niños, a niñas, no a jóvenes, pero nos mandaron un mensaje, no justo esta semana en el que dicen bueno vamos a hacer una sugerencia de no que no hayan colas no en las fiestas de la escuela uh -huh. y lo que hay en ese escenario sale una madre de familia no enojadísima y dice que cómo va a ser posible semejante radicalismo uh -huh. ¿no? así en esos términos uh -huh. y que posiblemente fomentará trastornos mentales en los niños eso de que les quiten las Colas en las fiestas, en la escuela. Y ahí, cuando sale una mamá ¿no? de una institución educativa y enojadísima, no que además te plantean ¿no? que ya salieron estas cosas radicales que pueden darle trastornos mentales a mi guagua. ¿no? Ahí, en ese escenario en el que están papás y mamás pues, eh, de ese espacio, ¿qué, podemos decir? ¿qué podríamos decirle a la compañera, a la vecina? que piensa que eh, una gaseosa es importantísimo para el crecimiento mental de su agua, importantísimo para que incluso ahí esta eh, se respete su libertad y sus uh -huh. derechos, uh -huh. ¿no? De elección. Uh -huh. ¿Qué se podía? Porque si a veces ya no, he, o sea, es resultado sí, pero uh -huh. ahí está la mamá uh -huh. con ese argumento. Sí, qué interesante. Eh, bueno, uh -huh. dentro de las de, de los ambientes en los que crecen los niños, las familias obviamente tienen el derecho y la libertad de decidir qué es lo que quieren ofrecer a sus familias para alimentarles, uh -huh. pero para que nosotros podamos considerar de que esa alimentación es variada, es balanceada, tiene la cantidad de calorías adecuada uh -huh. para los niños y para los adultos, pues eh, hay que pasar por unos procesos de educación y de sensibilización. Y una vez que haces conciencia sobre la importancia de cómo te nutres, entonces con convicción puedes hablar sobre la importancia de de ciertos productos. Entonces, las familias sí tienen esa libertad de tomar decisiones y no se está inhibiendo ese derecho. Pero tenemos ciertas normativas en el que vivimos en comunidad y cuando en estos espacios protegidos que se llama escuela <laughs> o colegio tenemos eh, ciertas normas en relación a ofrecer ambientes saludables para los niños. Dentro de eh, estas varias opciones de trabajar en escuelas saludables, está el que hagan ejercicio, el que puedan acceder a alimentos en los que la cantidad de azúcar, grasa y sal sean bajos, porque es una responsabilidad de este ambiente externo que además está protegido por políticas del Estado para... Eh, Proteger a los niños, respetar esas normativas que eh, mm. tratan de proteger la salud de los niños. Entonces, si sí, en escuela han solicitado chitos, porque a veces pasa eso, Ultra las procesados, gaseosas que, que son, son ultraprocesados, procesados. que tienen sustancias químicas uh -huh. como la tartracina, que tienen eh, gluconato, <coughs> Monosódico. Eh, monosódico en las preparaciones, que tienen nitratos y nitritos en las salchichas, que son factores de riesgo para cáncer de estómago, que tenemos una gran cantidad de sal, de grasa y azúcar, entonces no podemos exponer a todos los niños a ese factor de riesgo. Entonces, es una responsabilidad de las autoridades de las escuelas explicar, sensibilizar y decir: por esta, vamos a hacer este evento navideño, este evento, bla. Se sugiere que traigan tales, tales y tales y cosas, o listado de cosas de esto, colocando opciones que son saludables. Y eh, generalmente los niños tienen una buena aceptación, eh, no van a tener trastornos mentales, más bien podrían tener. <laughs> trastornos por el exceso de azúcar grasas y sal en el que no solamente su índice de masa corporal se va a ver afectado porque pueden sufrir de sobrepeso y obesidad sino la cantidad de azúcar que tienen claro ya vemos que esto produce unos efectos de adicción y eh, la inhibición a, la, a esta sustancia obviamente va a cambiar el comportamiento de las personas no solamente de los niños sino también de los adultos entonces es un proceso complicado, pero yo creo que lo importante es decir, las familias tienen la libertad de tomar las decisiones de alimentar como quieran en su casa <laughs> a sus niños, pero dentro de las escuelas o los ambientes en los que trabajamos con comunidad existen ciertas normas en la que hay que respetar cuando vivimos en comunidad protegiendo la salud del resto que posiblemente hayan tomado decisiones de estar más sanos o ¿no? claro, de comer más sanos. Es más o menos pensando ¿no? en que una familia, por ejemplo, que, de fumadores, ¿no? en su hogar usted va en la sala, en su cuarto, va a encender su cigarrillo, tiene sus hijos, sus hijas, y, y aún así va a seguir fumando en su hogar, ¿no? en su espacio pero si usted quiere hacer eso ya en un espacio más público, más amplio, en un sector de cuidado, por ejemplo, como una unidad educativa, no, si usted es fumador y cree que va a fumar en el aula o en las reuniones, pues eso ahí dice: Vea usted, aquí hay un letrerito donde saben tener letreritos, o ya hasta varios años se ha hecho una campaña de espacios libres de humen. No Entonces, No puede hacer eso en este espacio. Entonces, es también como ir mirando los procesos, ¿no? Y esos uh -huh. procesos, además, porque hay gente que, bueno, cree en las publicidades cree en la promoción, les cree, ¿no? A estas industrias que les interesa, que les compre esos productos nocivos, que saben además que son nocivos, ¿no? El que fuma dice le va a dar cáncer y sabe que eso va a pasar y aún así lo hace, pues es decisión personal, pero hay estos otros espacios de cuidado, ¿no? Uh -huh. Interesante, ¿no? Como para poder ir mirando, ¿no? De que eh, eso de las libertades particulares, está bien que cada uno lo tenga en sus espacios, pero hay libertades más bien colectivas en el que ahí no puede, pues, o sea, yo no quiero lo que me decían del tabaco, lo que aprendí uh -huh. este año, que los fumadores pasivos, o sea, los que inhalamos el humo, corremos riesgo también sí. como el activo. Así es, así ¿no? es. De enfermarse, de enfermarse. ¿no? Es. Entonces, por eso es un producto nocivo. Uh -huh. Claro, no uh -huh. no solamente que hace daño a la persona que fuma, sino a su ambiente cercano. Uh -huh. Imagínense en bebés que puedan estar dentro de ese ambiente. Claro. Niños entonces tienen más riesgo de tener infecciones respiratorias, de tener también eh, problemas funcionales a nivel de la parte de los pulmones, entonces sí, sí es un problema. Es un problema grave, nosotros este año también fue uno de los aprendizajes que tuvimos con el tema del alcohol, ¿no? ¿Cómo es que el, el tema del alcoholismo es grave en el país? Por supuesto, uh -huh. el, cuando yo me quedé asustado fue que 12 años. ¿no? Niños de 12 años, aparte de los 12 años, mm -hmm. ya entran en el mundo del alcoholismo. Dice 12 años, pero pues son niños. ¿no? Y ahí vemos que, claro, hay hogares, seguramente que les mandan a comprar, ¿no? seguramente que ahí mismo les hacen tomar en sus espacios. Resulta que son los familiares, no los cómplices directos de, de las personas, de los niños que están empezando a tomar, ¿no? mm -hmm. que les dan el dolarito, porque no tienen de dónde a sacar el dinero. Mm -hmm. ¿no? Y ahí, en ese escenario, también dices, oye, ¿cómo.? Usted no puede hacer eso, pero en estos espacios de cuidado. Uh -huh. ¿no? Creo uh -huh. que ahí es como ir comprendiendo. no Estos espacios de cuidado que se llaman escuelas, se llaman universidades, uh -huh. ¿no? Ahí son otras reglas de juego que el, en el, los espacios ya más privados, no más particulares. Uh -huh. sí. Les cuento, chicos, que la caserita Doménica Ulloa nos <risa> dice. <risa> <risa> hola, dome, <risa> <Saludos>. <risa> Dome, hola. Qué gusto. Qué Excelente reflexión. Es importante cuidar los entornos públicos como las escuelas, porque es difícil tomar decisiones saludables cuando el entorno no las favorece. Uh -huh. Y eh, les iba a contar que, porque hemos hablado así, ¿no? de esta uh -huh. parte que cuando el entorno no les favorece, pero qué pasa cuando el entorno sí le favorece. Y ahí yo les quiero contar. Ustedes saben lo ¿no? que con la Minga y con la campaña siempre estamos así eh, promocionando los entornos saludables y los productos frescos y locales. Y entonces, en, para hacer eso, hicimos un curso de comunicación y buen comer con chicos y chicas eh, de la lucha de los pobres. Mm, okay. Entonces, uno de los ejercicios que había que hacer era irse a una gira. Entonces el bus llegaba a las 7 de la mañana a recogerles y los Wambras ya llegaron al punto de encuentro y entonces lo que había pasado, Wambras desde menores de 20 años hasta menores de 30 años también, o es sea, una diversidad un de, de un <laughs> mix así interesantón. Entonces, <laughs> sin importar género, sin importar este sin importar la edad tampoco, en esa variopinta eh, diversidad de personas, en realidad todos dijeron, bueno, ya nos vamos, antes de subirnos al bus, vamos a la tienda para comprar algo para tener para comer. Para el refrigerio, ¿no? Claro. La clásica, sí, cuando sí. se va de paseo, ¿qué hace? Claro. Además, algo de picar, ¿no? Además, no le preparas en la casa, sino que llevas dinero y al, a, rapidito, a toda velocidad a vas a la tienda a ver qué puedes encontrar, <laughs> ¿no claro. eh? Y entonces todos... Suá, 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 suá. Así, la horda Sondaban de compradores de la tienda en, <laughs> en la funda de plástico que habían metido los otros plásticos llenos de... Más el, plástico. De más, más plástico. plástico. Sabían claramente qué estaban comprando además. Entonces, estos chicos se subieron al bus y llegaron a la finca Urcu Entonces, llegaron así, medios dormidos, ¿no ve? Plan, plan, plan. Se bajaron del bus se olvidaron, <laughs> el cansancio. De, 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 o sea, de lo que estaban así, además llovía, se olvidaron, dejaron las cosas en, o sea, todo lo que habían comprado en el bus, en el bus, y después nosotros seguimos en el ere, el ere, bla, 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 ¿Y el desayuno fue? ah, y desayunamos, y en realidad como sabíamos que no iban a venir desayunando, les desayunamos y les dimos unas ricas empanadas de quinoa. Eh, de morocho. Con vegetales de morocho ¿También? también. De maíz negro. También, o sea, sí, ¿no? Y entonces, unas coladitas ahí. Ajá. <laughs> y entonces, bueno, ellos, y una coladita caliente, porque además eso estuvo. Y cafecito porque estuvo. Hacía frío. Hacía sí. frío. Entonces tomaron, comieron y de ahí seguimos en, en el recorrido, uh -huh. ¿no es cierto? Nos presentamos un poco ahí. Ajá, conversamos. Uh -huh. eh, hicimos lo que teníamos, todos ajetreados, uh -huh. ¿no? Entonces después eh, ...llegó el momento de la comida, ¿no ve? Ajá. Y, y ahí fue el... cuando nos presentamos, a la compañera se la mano y dice... ...¿pero por qué no trajeron los refrigerios que compraron en la tienda? Uh -huh. Y todos se quedaron así, ¿Cuál rujitos, ¿cuál es, rujitos. refrigerios? Ah, ah, porque ya hubo un ambiente en donde todo estaba fresco, rico, ¿no? Y además eh, se contaba de dónde venían los productos... Y ahí la gente lo que hizo es dejar nomás todo en el bus porque había y otro ambiente. Y no sacaron. Y no uh -huh. es que se les dijo ahí prohibido. Prohibido, ni no traigan, ni nada. Sino que cuando. Eso me doy cuenta. Eso eso, eso aprendí yo este uh -huh. año. O sea, yo pensaba, intuía, decía sí, pero no había entendido bien cómo funcionaba esto del ambiente. Nunca lo había vivido en carne propia, y en tampoco realidad. Tampoco estaba a la mano, ¿no? Todas esas cosas. Claro, de no había dónde comprar uh -huh. y había una cierta presión social en donde lo que estabas investigando es el buen comer es la buena alimentación y entonces en esa investigación un poco como que se les el hizo corto un circuito se les cortó circuito es que como cuando nosotros en cambio vamos a una fiesta y decimos no deseo la gaseosa porque está amontonada de gaseosa uh -huh. y pides una limonadita de azúcar y te ven raro uh -huh. no y en cambio cuando tienes el, eh, otro, el otro escenario, escenario en donde no tienes gaseosas en donde tienes más bien bebidas sin dulce ...pues ahí simplemente... ...vas experimentando porque no hay... ...estás con otro ambiente. Ajá. Entonces fue bien interesante... Ajá. ...cómo es el comportamiento de las personas... <laughs> ...de los chicos, uh -huh. chicas... ...en realidad en un espacio así... ...donde tienes un poco de presión social... ...que te ayuda al cuidado. Uh -huh. eh, y creo que eso no comprendemos... ...las mamás, los papás... ...cuando nos ponemos en esta situación. Pensamos, o sea, estamos todavía... ...dormidos en el sueño... Del de, qué dirán? Del qué dirán, es el uno, del, además de este éxito de, del prestigio de comprar las cosas que son así de prestigio, que vienen en plástico, y un poco no le damos ese prestigio tan importante a esas cosas que vienen de la naturaleza. Y justamente ahí es en donde Beta eh, vimos una investigación reciente, ¿no? Además estaba en inglés. <laughs> sí. Pero la nota de prensa mandamos la nota en de español prensa, pues, Esa fue la que nos ayudó a decir, ay, menos mal Y en ese espacio se dice, ¿no? Que en esta investigación eh, Los factores determinantes de la obesidad infantil en el Ecuador ¿no? uh -huh. Entonces, factores determinantes Yo decía, ¿qué será un factor determinante? ¿No? Y claro, ¿no? La situación de la obesidad infantil. ¿Cuál, ¿Cuáles fueron los hallazgos? Porque además es un equipo amplio, ¿no? De todo ese equipo, a varia gente, les enviamos también saludos a eh, varias gente que le, con, les conocemos, ¿no? El trabajo que hacen es importantísimo y tremendo equipazo, con la vez ahí liderando la investigación, ¿no? ¿Y qué, qué fu cuáles fueron los hallazgos? Eh, bueno, esta investigación fue planteada uh -huh. inicialmente por trabajamos con los posgradistas de medicina familiar uh -huh. una tocaya que se llama Betsabe y, sí, pues y Paul eh, García <laughs> que son de Manabí yeah. y trabajan ahí en Manabí y eh, luego hicimos unos análisis más amplios y ahí nos acompañó Iván Dueñas y José Ocaña uh -huh. que son investigadores del eh, Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el que ampliamos más los análisis que se realizaron Tomamos los datos de la encuesta nacional de salud y nutrición del 2018 tomando en consideración que el objetivo de esta encuesta es otra cosa, o sea, es medir las condiciones de salud, pero lo que nosotros tratamos de buscar es cuáles son esos factores que aumentan el riesgo o pueden proteger de alguna forma eh, y estar relacionados con el sobrepeso y la obesidad de los niños. ¿Y por qué decidimos tomar estos temas? Generalmente tomamos... Eh, problemas grandes de salud pública del país según el perfil epidemiológico entonces lo que podemos ver es que este problema desde hace 20 años se ha triplicado en los niños y adolescentes aquí en, Ecuador. aquí en el país y desde la encuesta del 2012 al 2018 se incrementaron cinco puntos porcentuales en el sobrepeso de los niños entre 6 y 11 años y también en el grupo de adolescentes que es un montón. Entonces lo que vamos viendo es que esta curva de personas que se afecta cada vez es mayor y se va incrementando y no tenemos una meseta y tampoco tenemos una visión de que eso regrese. Ay, y entonces estos niños que tienen sobrepeso y obesidad, de adolescentes, no es que luego están con su peso normal, siguen con sobrepeso y obesidad. No y cuando bien. son adultos jóvenes recuperan su peso muy difícil continúan con sobrepeso y obesidad y cuando cumplen 40 o 30, lo más probable es que empiecen ya a desarrollar enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, que luego empiecen a tener problemas de infarto, enfermedades cerebrovasculares y peor aún tenemos ya cuando están más grandes, que pasan los 50 a los 60 años, posiblemente puedan tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer que Muchos cánceres eh, tienen relación con este tejido adiposo, con esta grasa que tenemos en el cuerpo, que es un factor de riesgo, como cáncer de mama, cáncer de colon y otros tipos de cánceres. Entonces, por eso es que desde niños nosotros queremos que las madres ofrezcan el mejor alimento a los niños, que es la lactancia. Y cuando los niños a los seis meses empiezan a comer alimentos que sean comida de verdad, como siempre estamos diciendo, pero lamentablemente la introducción de procesados y ultraprocesados, comida que viene en paquete, va a perjudicar la salud de los niños. Y justamente es lo que hemos visto y que es muy penoso también como tenemos alertas de extranjeras y no alertas nacionales, como estas papillas o estos alimentos dirigidos para niños tenían concentraciones altas de plomo que Ay, es lo que hemos atrás. estado discutiendo hace en, en el transcurso de estas dos semanas que ha sido terrible porque se dan cuenta cuando los niños en estados unidos ingresan a los hospitales intoxicados con porciones dos mil veces superior de lo que está permitido 2000, veces 2000 entonces estas sustancias obviamente van a producir daño en el sistema nervioso y en otras funciones del cuerpo pero es la alerta que viene de Estados, de Estados Unidos, Unidos, Unidos hacia el Ecuador. ¿verdad? Claro, no ve, porque para los caseritos, caseritas, en realidad mm. contarles que llegó una alerta en la que justamente decía esto que dice la Betsy. productos para niños. Produ ¿Niños enfermos? Eh, que entraron a los hospitales por comer productos que tenían claro. eh, una canela de mala esa calidad esa es papilla hecha para niños o sea era un producto para niños estaba dirigido para niños. para niños entonces eh, <laughs> no solamente que están expuestos al procesado <susurra> y, y el reprocesado y con sí, nombres claro. que decía orgánico y, ¿Y además, además Ay, no. sino sí, pero que o se veías bien ahí toda la presentación toda la cosa dices Papás mamás ¿no? Que están ahí preocupadísimos de darle lo mejor Ucha. al niño, pues parecía que eso era lo mejor. Y por eso es un problema, ¿no? La complicidad de la industria que tiene al ejercer estos, eh, campaña, esta, estas, estas estrategias de publicidad que al final te engañan. Y ahora se ve el plomo, ¿no? Sin hablar de los productos, cuando usted ve esas altas dosis de dulce, no, que tienen ¿no? claro. y que eso por ejemplo están en sus mesas y eso es lo que compran no y, y lo que vemos ahora en, uh -huh. en por ejemplo lo que vimos en esta investigación es que antes de este problema que era de adultos Ahora afecta también a los niños. Entonces es un Ajá. problema también de los niños, el sobrepeso, la obesidad. Y ahora tenemos que dentro de nuestras guías también hacer tamizaje de hipertensión arterial en los niños escolares y en los adolescentes porque ya empiezan a tener riesgo de presión alta. Y tenemos que hacer exámenes de glucosa porque muchos tienen la glucosa elevada. Y entonces estos niños posiblemente, si no corregimos esta situación, van a ser los futuros diabéticos y vivir con diabetes. También es complicado porque esa cantidad de azúcar daña los nervios de los ojos, daña eh, las funciones del riñón y te aumenta el riesgo también a que se te dé un infarto, daña las, los vasos muy chiquitos que llevan la sangre y los nutrientes a los dedos, a los riñones, a los ojos, como habíamos mencionado. Entonces todo esto puede verse afectado. Entonces lo que vimos también es que ahora todos los grupos... Eh, que están divididos por quintiles económicos, desde la gente más pobre hasta la gente más rica, todos tienen riesgo de sobrepeso y obesidad. Antes había un grupo en particular que tenía hábitos que les condicionaba o que les aumentaba la probabilidad de tener sobrepeso y obesidad, pero ahora vemos que la población que más tiene tiene un mayor riesgo de tener sobrepeso y obesidad. Eh, la otra cosa es que, que vemos es que ya no es un problema que antes veíamos que era solo urbano, sino que ahora también está en el área rural. Entonces ahora todos estamos afectados, o sea básicamente es mostrar cómo esta transición alimentaria, este proceso que inicialmente afectaba a ciertos grupos eh, etarios, Ahora nos afecta a todos, a todos y que ahora está en todas las clases sociales, Además, económicas que estábamos hablando. Y también no hay una diferencia entre lo urbano y lo rural. Y, qué loco. Entonces, ya, ya sé cómo es? se desbordó. Claro. ¿no es cierto? Eso es lo que podemos ver. Eso es uno de y los es, hallazgos. Y es triste en realidad porque resulta que no tiene cura, o sea, no te curas. Como decías, ¿no? O sea, comienzas a tener estos problemas de sobrepeso y obesidad y no es que te vas a curar, sino que más bien tienes que... Nunca, o sea, es así, nunca regresarás a ser como eras antes. Sí, sí puedes revertir esos efectos. O sea, el que cuando tú vas a un establecimiento de salud y cuando hablaban de los ambientes... Saludables. saludables dentro de la escuela, parte de las actividades es promocionar también la salud bucal, evitar la violencia con los niños, con el bullying, que su salud mental esté bien, pero también hacen muchos chequeos eh, para que sus vacunas estén completas, su peso y su talla estén adecuados. Entonces, si está muy bajito o si está muy alto, se da una alerta a los padres para ver qué planes de acción, qué planes conversamos con esas familias para mejorar la condición de salud de los niños. Eh, y trabajamos con ellos porque las situaciones de cada familia es diferente, el tipo de alimentos que tenemos en cada localidad es diferente, entonces tenemos que entender también estos productos locales que también tienen, eh, sí, son nutritivos también, identificarlos y nosotros también aprender como profesionales de la salud qué es lo que tenemos en la comunidad para hacer una asesoría adecuada. Entonces, eh, identificado Pero... este problema de sobrepeso y obesidad, trabajas con las familias para, porque no es un problema solo el niño, es, es que familia. toda la familia está expuesta a estos productos y lo más probable es que su madre tenga sobrepeso obesidad o su padre tenga sobrepeso obesidad y no solamente que tenemos ese problema, sino que a veces vienen con problemas de déficit de micronutrientes mm -hmm. como anemia, déficit de zinc, déficit de vitamina D, entonces no es solamente lo que vemos morfológicamente, sino la composición de ciertos micronutrientes en nuestra sangre cuando medimos que también pueden estar alterados. Entonces, eh, sí se puede revertir. Yeah. O sea, sí ah, se puede sí revertir. Se puede, pero eso significa que tiene que haber ambientes saludables para poder revertirlo. Si no hay ambiente saludable... Más difícil. Más sí. Difícil. O sea, necesitamos un acompañamiento muy cercano y hay que ser disciplinados mm -hmm. porque a veces muchos pacientes quieren quedarse con los médicos que les dicen lo que ellos quieren oír. Entonces dice, a ver, usted es diabético y uno de los médicos le dice, verá, es que tiene que controlarse la cantidad de azúcar, no puede consumir gaseosas, uh -huh. no puede consumir esto, bla, bla. Y luego hay otro médico que le dice, no se preocupe, usted puede comer de todo pero en menos cantidad. Entonces me quedo con el médico que me dice lo que Oiga yo quiero. No este dulce, ir. <laughs> sino que hay, hay este otro que es para diabéticos, se van a decir. Exactamente. <laughs> y entonces, entre los médicos mismos uh -huh. no tenemos una estandarización en relación a la asesoría de... Uh -huh de claro. una alimentación saludable. Y ahí ¿Eh? también tiene que vernos en, en este tema de las disputas ¿no? que se van viendo ¿no? dentro de los intereses de las industrias y cómo van ah. reclutando también sus agentes vendedores. Mm. ¿no? Exacto. Y que ahí viene la complicidad. no ¿Cómo eso, es posible de que haya agentes vendedores médicos? Eso es bien es posible, triste, ¿no? o sí. sea, porque hay un conflicto de interés uh -huh. y sí hay. O sea, lamentablemente la industria, por ejemplo, en el tema de alimentación uh -huh. infantil, Entra a través de eh, educación médica continua o a través de regalos directos hacia los profesionales de la salud o eh, a través de eh, la entrega de capacitaciones de externas, seminarios, etc. Y eh, claro, te dan una compensación que puede ser económica a través de un viaje, arreglarte tu consultorio, lo que sea, si es que tú logras... Eh, Instalar esos 10 tarros de fórmula, por ejemplo, los 20 tarros de fórmula. Eh, se puede ver cuáles son los agentes que más venden, porque los están usando, como tú dices, uh -huh. ay, qué feo término, pero como un agente de venta. Sí, sí. Y, y vemos que existe un conflicto de interés porque eso ha sido medido también eh, cuando se mide las violaciones al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Se hacen entrevistas a las madres, se hacen entrevistas a los profesionales de la salud y se observan las farmacias internas y externas de los hospitales y entonces vemos que hay violaciones al código. O sea, cosas que están, de, están prohibidas, que no se pueden hacer y que el Ecuador ha aceptado respetar. Luego vemos que eso no pasa porque los profesionales de la salud han violado. Entonces vemos, por ejemplo, páginas de pediatría que están siendo financiadas por la industria, donde está el logo de... Del, de las farmacéuticas que venden, de que venden los productos que es el primer ultraprocesado que se ofrece a un bebé. entonces eso, eso sí nos deja como vulnerables a la población porque luego vemos que el profesional de la salud no está dando una asesoría. pero lo que yo sí quiero hacer énfasis es que estos problemas sí se pueden revertir pero hay que ser disciplinados y nos cuesta. Una el cambio de comportamiento es uno de los de, claro, las estrategias que todo el mundo está empujando para que no fumes, para que no tomes, para que bajes de peso, para que comas sano, pero es una de las cosas más difíciles en medicina en la que debemos influir, porque es un trabajo en las que las personas deben estar conscientes de que yo no bajo de peso de la noche a la mañana, primero. Nosotros hacemos cálculos para en un año, para tener un plan de un año de pérdida de peso y poner metas que la gente pueda cumplir. Porque si alguien te dice, vea, tiene que bajar 10 kilos, o sea, yo me muero. <laughs> no, digo, no lo voy a lograr. Okay. Entonces, ¿qué tal si hacemos un plan y posiblemente podamos en este mes bajar un kilo? ¿Cómo le ve usted? ¿Qué tal? Eh, tenemos que negociar, tenemos que negociar y que los planes se vuelvan, que se puedan cumplir pero sí se puede revertir para que la persona vuelva a tener un peso adecuado para su talla y especialmente los niños, pero eso también es aumento de sedentarismo, entonces hay que hacer que los niños se muevan. Lamentablemente ahora les vemos en los dispositivos desde muy chiquitos, sentados sin hacer nada, no van al parque, tampoco duermen y dormir también es importante, entonces se acuestan súper tarde. Eh, pasan demasiado tiempo sentados, entonces existen muchos factores nocivos, muchos factores que están afectando la salud de estos niños y que obviamente van a quitar años de vida a esos niños y van a quitar años de calidad de vida también a esos Ay. niños. Uh -huh. Y luego se replica porque luego tú... Eh, repites esas conductas que tuviste en, en tu casa generalmente en el tema de alimentación, en el tema de cuidado, en el tema de género, en el tema mm -hmm. de un ambiente de armonía y paz, a veces eso se replican. ¿no? Mm -mm. Oye, y entonces, triste, ¿no? En realidad esta realidad y además medio... Loco que tengamos que estar escogiendo bien qué comer, así como en la época de las cavernas, solo que ahora en medio de un sinnúmero de plásticos y productos ultraprocesados. Triste, pero entonces, eh, y dado que estamos en este tiempo de las fiestas, de las festividades, ¿cómo hacemos? Pues en estos momentos en donde siempre eh, es, o sea, no sé si decir normal, pero es como de ley. Hay que dar algún dulce, o sea, el el cariño se expresa en el dulce que te entrego, en el regalo que te doy. ¿Cómo, doctorita, qué hacemos en este, en estas fiestas para poder estar o para poder cuidar la salud de los seres que queremos? O sea, a través de los regalos también podemos educar. O sea, a través de, del mensaje que tú quieres brindar a las personas que quieres y quieres cuidar también puedes transmitir ese mensaje de cuidado en las cosas que das. Eh, yo creo que primero dentro del cuidado general es que nosotros logremos identificar estos puntos de comida que consideramos que puedan ser sanos, ¿no es cierto? Y en los elementos que regalamos o ofrecemos y que realmente queremos que esa persona tenga salud o se sienta bien, eh, podemos dar un mensaje. O sea, por ejemplo... Cosas, eh, si estamos hablando de los niños, el, el mensaje que hay atrás en relación hasta del envoltorio que le puedes dar, con, si regalas frutos secos, eh, que también son ricos, o puedes utilizar en verdad cosas que son mínimamente procesadas o que no están tan daninas, por ejemplo... A veces hacemos nosotros de forma artesanal también, por ejemplo, cáscaras de naranja deshidratadas y hacemos nuestro propio chocolate, pero todas las familias dirán, pero yo ni sé hacer eso, o sea, qué complicado, voy a la tienda y compro. Entonces, tal vez es identificar también los sitios en los que sabemos que no van a generar basura o la, la basura que se genera va a ser biodegradable y eh, educar de esa manera al. A, a la persona que quieres brindar. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención esta Navidad que me han regalado cosas. Eh, creo que las personas han estado pensando que me van a regalar. bien Y entonces eh, me han regalado, por ejemplo, un estuchita de bambú bien lindo donde pongo ah. mis ramitas que huelen rico cuando yo estoy trabajando y entonces me gusta tener olores agradables mientras trabajo en mi oficina, por ejemplo. Eh, y Ay, luego veo que me habían regalado frutos secos y entonces claro porque eh, ella no está comiendo procesados y reprocesados y se mata con eso todo el tiempo entonces y le voy entonces, a dar unos frutos secos exacto y entonces eh, y me han regalado esencias por ejemplo pero entonces yo pienso que eh, té es eh, con hojas deshidratadas para hacer en la casa en la que no tienen recipientes plásticos ah. y entonces digo qué bien o sea estas personas están pensando con cariño qué me pueden dar. Regalar. Y yo también pienso con cariño qué puedo dar a las personas de mi ambiente uh -huh. cercano para expresar esa, ese amor que tenemos hacia los amigos, hacia nuestras familiares, eh, sobre por qué te doy esto. Y entonces algunas de las personas también, se abre para ver qué te di. Y entonces digo, qué lindo. Además, es emocionante, sí, ¿no? Porque sí, además sí. es diferente, además está pensado, es con cariño. Y creo que es como vamos sumando cada acción que vamos haciendo que nos puede, que nos muestra que es posible otra forma Sí, de vivir. De Ajá. Otra forma de relacionarnos mismo con el planeta, mismo con la familia, mismo con la escuela, el espacio de la oficina. O sea que sí podemos ir cambiando, ¿no? Exacto, y hay muchas cosas muy lindas que no se relacionan tanto también a los dulces y que nos hagan felices. Eh, mis hijas tienen sus amigos también, entonces estamos pensando qué les vamos a dar a sus amigos. Ah, mira qué chévere estos personajes que les gusta para que pinten. O eh, estamos buscando colores, qué chévere para que hagan dibujos. Eh, y mira, hemos encontrado este kit de adivinanzas para que jueguen en familia. Y entonces, claro, digamos es qué, qué tanto tú quieres brindar al resto de tus amigos en estas. Condiciones que son más sanas, el tipo de mensajes que quieres brindar, en tratar de disminuir todos los ambientes violentos que tenemos. Entonces es eh, es en, en el día a día, en cada cosita, ¿no? Ajá. qué bonito. Y en realidad, y pensar que puedes regalar también si tienes a la mano plantitas, uh -huh. por ejemplo, regalar un cedroncitos, manzanillas. Lindo regalo y saludable y amigable con el ambiente. Claro, y si es que no tiene la experticia, es que yo no sé hacer. Es que siempre. Y que no es se pero, te no. muera la planta. Es que siempre espera, ¿no? Pero es como también uno va aprendiendo, ¿no? Si es que claro. si no puedo, bueno, lo bueno de todo es que podemos aprender. Y, y en ese aprender también ponernos en situación a quienes nos ponemos los emprendimientos, ¿no? Estamos ah, en un momento claro. de la Navidad, estamos en un momento en donde aflora bastante el cuidado. ¿No? el cuidado hacia la familia el cuidado hacia el entorno el cuidado hacia la comunidad por eso es que hay bastantes espacios como de solidaridad no qué puedo yo también en mi solidaridad eh, aportar a la otra persona no al prójimo saben decir pero también hay que reconocer que estamos justamente en un momento de desborde ya nos indicaron los datos uh -huh. de esta investigación en donde se desbordó la cosa. O sea, estamos un problema. Tenemos un problema de desborde de violencia en el país, tenemos un problema de desborde de inseguridad, pero también hay un problema de desborde de la mala alimentación que uh -huh. están en nuestros entornos. O sea que nosotros además estamos comprando eso. Nosotros, uh -huh. o sea eso es por nuestro dinero que están esos productos nocivos en consumiendo nuestros Nuestros propios hijos, nuestras nosotros propias hijas, estamos nuestras pagando nietas, para enfermarnos. Claro, <laughs> entonces en esas condiciones, decir, mire, necesitamos cuidarnos. Entonces, a ver, yo tengo mi tiendita, ¿no? Mi tiendita, ¿cuántos productos nocivos está ofreciendo al vecino, a la vecina? ¿Y cuántos productos saludables estoy ofreciendo al vecino y a la, y a la vecina? No, eso también hay que irle poniendo también a quienes estamos en este marco de, de estos emprendimientos. ¿no? Mi emprendimiento de mermelada, mi emprendimiento de dulces. ¿no? ¿Qué tan nocivo es en este momento de la Navidad o qué tan cuidadoso con la persona, con la salud, con el entorno es? Y eso yo creo que hay que ponerlo también. Hay uh -huh. que pensarlo eso también en este momento de crisis en el país, de crisis en el planeta y que sí necesitamos pensarlo y hacerlo, porque si no es como que no pasa nada, no sé, a mí yo con tal de que para mí mi sobrevivencia individual y punto, no, es como más o menos cuando nos cuentan las compañeras eh, agricultoras, no, dice si ven en todos esos terrenos de aquí para allá, yo no como, es para vender nomás, claro porque ahí está todos los agrotóxicos y este espacio chiquito que está aquí, alejadito, ese en cambio es el espacio en el que ese yo como, no, entonces hay otras compañeras que nos dicen, eso no está justo. Uh -huh. Tenemos que hacer que todo el espacio yo coma, uh -huh. no porque yo sé que está sano. Igual en las tiendas, no igual en los emprendimientos, no creo que es como parte de lo que nos dice la Betza, no cómo logramos también dar nuestros aportes. ¿no? Y, y, y también eso nos permite educarnos, que tanta falta nos hace. No, no sé, es una construcción, uh -huh. eh, digamos, complicada y larga. Uh -huh. eh, nosotros trabajamos, por ejemplo, hemos trabajado en educación prenatal, uh -huh. porque las mujeres cuando están embarazadas están muy sensibilizadas a los cambios. Ay, porque quieres cuidar al Ajá, bebé. Entonces quieres lo mejor para tu bebé. Y, entonces es una ay. gran oportunidad para nosotros como profesionales de la salud buscar esos momentos en los que las familias están muy sensibles. Eh, para y muy flexibles también Ajá. hacer cambio. Entonces, uh -huh. aprovechamos de esos momentos para explicar los beneficios de los cambios que pueden haber en esos momentos. Y mm, en el nacimiento del bebé, en la también. introducción de la alimentación complementaria, eh, cuando van a entrar al, a la guardería o a los espacios de... Eh, a, a los de centros cuidado. de estimulación uh -huh. temprana o a educación inicial, a la escuela, etc. Entonces, siempre son oportunidades en las que podemos hacer promoción y prevención de la salud. Pero mm, hemos abogado también en este artículo, en la discusión sobre tener políticas coherentes en el país, en la que obviamente la flor, una flor no hace el verano, una sola política no es suficiente, uh -huh. sino que viene un conjunto de políticas uh -huh. en el que… Eh, se ofrezcan estos ambientes saludables, el impuesto a las bebidas que ha demostrado evidencia que sí funciona, el tema del etiquetado frontal de los alimentos, uh -huh. eh, la publicidad que se dirigen a los niños que debe estar restringida. Entonces es un conjunto de políticas que... Eh, el Estado debe implementar y fortalecer para proteger estos ambientes. Y lo hemos discutido en el artículo porque nosotros lo que hemos, vemos es que hay un retroceso en relación a las políticas que eh, en un momento estaban eh, fortaleciéndose y ahora vemos un debilitamiento increíble en el que hay una fuerte interferencia de la industria y peor aún... Eh, sabiendo que estos eh, tenemos estos productos son nocivos para la salud están en espacios de consulta para tomar decisiones en relación a la salud de los ecuatorianos uh -huh. entonces eso realmente existe un conflicto de interés y eso en varios países y desde la organización mundial de la salud se aboga a que no exista un conflicto de interés y la industria no puede estar incluida en la toma de decisiones en relación a elementos de la salud de los ecuatorianos, porque ya es su punto final, es vender. No es cuidar la salud de los ecuatorianos, sino es tener más consumidores y vender. Muy bien, pues estamos ya con el tiempo. Y pues ya para ir cerrando el diálogo en 30 segundos, tus palabras a todos los caseritos, caseritas, toda la familia que nos escuchan ¿no? en las diferentes radios comunitarias y también a quienes nos ven y quienes solo se pasan en el Facebook, decirles que tienen que también salir, un poco ejercitarse, ¿no? Es bueno estar de el dispositivo. Sus palabras, compañera. Bueno, eh, primero agradecerles uh, por este espacio y siempre invitarles a toda la comunidad a que identifiquen estos espacios en los que podemos acceder a alimentos sanos, es decir, que estén libres de agrotóxicos, que son justos, además son parte del comercio justo, en el que son ambientes solidarios y en el que de alguna forma están tratando de cuidar el agua, la tierra en el que son cultivados. Entonces, estos mercados agroecológicos es importante que ustedes puedan identificar para que puedan hacer sus compras ahí y de alguna forma puedan reducir el riesgo de estar expuestos a sustancias nocivas para la salud. Y, y agradecer, <laughs> agradecer todo lo, lo que tenemos aquí en el país en relación a... Que afortunados tener frutas de temporada, vegetales de temporada, alimentos frescos todo el año, que es una, una situación eh, que en otros países no tenemos. Y entonces hay que aprovechar todas estas alturas que tenemos en el país, todas estas culturas que tenemos en el país que brindan realmente preparaciones diferentes de alimentos diferentes. Somos un país muy rico y hay que aprovechar, entonces invitarles a eso. Gracias. Uh -huh. Muchas gracias, Eli. Yo sí. tenemos mensaje de Doménica. Dice: Exacto, existen varias estrategias de modificación de entornos a nivel de política pública. Es necesario que existan leyes que protejan los espacios, considerando que el marketing de la industria alimentaria cada vez es más agresivo. Gracias, amigos, por estos espacios. Felices fiestas. Lucila también nos dice: Unas felices fiestas con mucha conciencia de lo que consumimos y valorando a quienes nos dan de comer cada día. Gracias por todos los programas de este año. ¡Oh! Oh, qué lindo. <laughs> muy bien, pues Dan. Bueno, para la próxima semana estaremos nosotros también con el especial con la comunicación comunitaria quemando el año viejo. Así es. Y pues eh, muchas gracias y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita está en sus manos. Hasta la próxima. A ah, es esa mosca más icona, ya cucausay, yucanchigaspa, unugnina, suma guaira, minga por la pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Ayisha Muska Mashikuna. Ayisha Muska Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.